Las actividades de ocio educativo y de acción sociocultural promueven cohesión social en los barrios. La investigación Ocio, Acción Sociocultural y Cohesión Social, financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, pretendía profundizar en la correlación existente entre las actividades de ocio y de acción sociocultural dirigida a los niños, adolescentes y jóvenes y cómo éstas han contribuido a la mejora de la cohesión social en dos barrios de Cataluña y dos del País Vasco. Este proyecto ha estado liderado por investigadores de la línea Acción Comunitaria, Desarrollo Social y Ocio Educativo del Grupo GIAS, que centra su actividad en tres aspectos. El primero, profundizar en un modelo de participación social y de empoderamiento comunitario, proporcionando estrategias y herramientas a los profesionales de la intervención social. Un segundo, evaluar programas de acción social y educativa para la mejora de la calidad de vida de las personas, de forma especial para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de exclusión social. Y finalmente, analizar políticas y prácticas innovadoras desde la óptica de la cohesión social de los territorios. Ocio, acción sociocultural y cohesión social. En este proyecto participaron tres instituciones con una amplia y reconocida trayectoria respecto al tema de estudio. Por un lado, el Grupo de Investigación, Innovación y Análisis Social GIAS de la Universidad Ramon Llull, en Cataluña. El Instituto del Ocio de Estudios de la Universidad de Deusto del País Vasco. Y en tercer lugar, el Grupo de Investigación Kideon de la Universidad del País Vasco. Como metodología de investigación, se optó por un modelo mixto, explicativo, secuencial, de carácter participativo. La recogida de información se llevó a cabo en dos fases, mediante la utilización de diferentes instrumentos administrados a diferentes muestras. Por una parte, utilizamos los cuestionarios dirigidos a 392 vecinos y también a 350 niños, adolescentes y jóvenes. También se realizaron entrevistas en profundidad e historias de vida a 26 personas significativas del territorio, entre profesionales de las entidades socioculturales, participantes en estas actividades y exparticipantes. Y también se realizaron grupos de discusión con niños, adolescentes y jóvenes, en concreto 4 grupos. Algunos de los resultados del estudio de especial interés en cuanto a la relación del ocio educativo y la acción sociocultural como promotoras de cohesión social han sido, en primer lugar, participar en actividades de ocio educativo y acción sociocultural incrementa el apoyo vecinal de los barrios. Este tipo de actividades genera una mejora sustancial de las relaciones vecinales, aumenta la cantidad y calidad de las redes sociales y de amistad y además favorece la realización de acciones de solidaridad con las personas socialmente desfavorecidas. En segundo lugar, la participación en actividades de ocio y acción sociocultural fomenta el activismo social, previene conductas de riesgo y favorece usos alternativos del tiempo libre de los niños, adolescentes y jóvenes. Y finalmente, el ocio educativo y la acción sociocultural promueven sensibilización y conciencia ciudadana sobre la importancia de la lucha contra las desigualdades sociales, el acceso a bienes públicos, la politización de la pobreza, la confianza en las instituciones y la generación de valores compartidos. Los resultados del estudio muestran la necesidad de avanzar en el reconocimiento del ocio educativo y la acción sociocultural como contexto de especial relevancia para el desarrollo, no solo de la socialización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino también para la cohesión social de los territorios. Para ello, se requiere que las administraciones públicas reconozcan y generen recursos y apoyos para el desarrollo del ocio educativo y la acción sociocultural, así como también que promuevan la participación de sus profesionales en las estructuras de coordinación de la intervención educativa y sociocultural de los territorios en los que actúan.